Errando, errando. Se va acertando. Familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa tenemos una gran invitada a mi lado, esta belleza, Miranda Rinaldi. ¿Cómo estás, bebé? Bien, ¿y tú? Muy emocionados porque el día de hoy, familia, tenemos un capítulo bien fuerte donde interpretas a Catalina. Sí. Cuéntanos un poco más de Catalina. Pues mira, Catalina es una chica que está estudiando arquitectura. Ok. Y que vive con su roomie. Y justamente la roomie se embaraza, ¿no? Tiene el hijo y pues la ayuda, ¿no? O sea, en vez de juzgarla, la ayuda, y creo que esa es la labor como roomie, como amiga, porque es curioso cómo hoy en día te haces amiga de tus roomies, ¿no? Y entonces también... Cambió, que eso no existía antes, ¿no? Hoy día, sí, que está muy de moda eso de tener roomies y todo. Está bonito. Y de ser el apoyo, ¿no? Porque a veces puede ser una persona que apenas lo conociste, pero ya vives con esa persona y sabes sus problemas, ¿no? Sí, y pues no te puedes hacer de la vista gorda, ¿no? Finalmente se crea como una segunda familia. Así como el trabajo es una segunda familia, okay, yo creo que cuando eres roomie de alguien, encuentras esta otra segunda familia bien bonita, porque convives, finalmente compartes el baño, compartes todo, ¿no? Mamá, el baño. Sí, ¿no? El cepillo de dientes, el vaso, no, de tampoco. Todo. Oye, pero... Pero en este capítulo compartimos al hijo. Prácticamente soy como la segunda madre. No, yo te quiero preguntar, o sea, comparten al hijo en el capítulo. ¿Te ha tocado vivir o conocer de alguna situación parecida a la de este capítulo en tu vida? Pues mira, sí he conocido gente que no sabe lo que es aventarse el paquetazo de, okay, de tener un hijo y decir, wow, no estoy preparada para esto, pero ya, okay, llegó, ¿no? Y sí me ha tocado, la verdad, conocer gente que... Bueno, un familiar de parte, cuéntanos, de mi papá. Cuéntanos, sí, chismeanos, yo quiero chisme. No, pues se aventaron 3 hijos y después de los 3 no se podían hacer responsables por la madurez, por la economía, por muchas, okay, cosas de tener... 3 hijos, y sí se disputó en la familia quién se los quiere quedar. Entonces sí, sí fue como fuerte, pero finalmente encontraron la forma, y sí, uno a veces era el papá, a veces era la mamá, porque aparte se divorciaron. ¿Tú viste cómo encontraron la forma, básicamente, sí, desde tus ojos? Por eso te quiero pedir un consejo que le des a la familia del dicho, que tal vez pueda sufrir alguna situación parecida a la de este capítulo. Bueno, primero sean responsables. ¿Qué? Sí, familia. Por favor. Háganse cargo también, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día siento que se embaraza... O sea, hay muchas formas de evitar no embarazarse, ¿no? Entonces, evitemos eso. Pero bueno, en el caso del personaje de Romina, que es mi roomie, que finalmente no se dio cuenta del paquete que tomó, pues hacerse responsable. Se sugiere mucho dar en adopción, que también es una opción, pero en este capítulo... Haciendo responsables, ¿cómo lo dices? Hacerse responsables, porque finalmente es un ser humano que viene... Que de por sí el mundo es complicado. Ay. Y complicarle más la vida a un niño, creo que el mejor regalo que le podemos dar a alguien es amor, ¿no? Amor, respeto, y que llegue a un hogar. Respeto, educación, apoyarlo y bueno, sí, hacernos responsables. Por Dios, no hay que tener más niños abandonados. No hay que ser malas personas, y es por eso, familia, que los invito a que no se pierdan este gran capítulo de Como Dice el Dicho, que los va a hacer reflexionar, familia, los va a hacer agarrar conciencia y siempre respetar el valor de un hijo. Sí, princesa, por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir esa experiencia con la familia del dicho. Disfruten mucho este capítulo. Disfrútenlo mucho, familia del dicho, y gracias por estar con nosotros aquí en el café más famoso de México. Aquí nos vemos.